Hola y bienvenidos queridos niños y niñas del quinto y sexto grado. Hoy quiero agradecerles por pasar por aquí y visitar mi canal Aprendiendo con Miss Mirta. Además, por todos sus lindos saludos y comentarios que día a día recibo. El día de hoy vamos a trabajar un área que les encanta a todos los niños y niñas, el área de arte y cultura. Y vamos a divertirnos en familia explorando con nuestras voces la representación de los personajes. Esta es una actividad muy bonita que podemos trabajarlo con todos los miembros de nuestra familia. Antes vamos a recordar qué competencia vamos a trabajar o desarrollar el día de hoy. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Y a continuación... Es importante que sepas qué criterios de evaluación tomará en cuenta tu profesor o profesora para evaluar tus aprendizajes del día de hoy. Pues todos los niños y niñas deberán ser capaces de explorar y experimentar con gestos y con la voz para el proceso de representación de los personajes. Leamos. ¿Cómo puedo explorar creativamente con mi voz y gestos la representación de personajes para comunicar mis sugerencias y recomendaciones? Desarrollamos la actividad. En esta actividad vas a observar a los integrantes de tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos, tal vez a tus hermanos mayores, a fin de imitar con tu voz y tus gestos cómo toman decisiones cada uno de ellos. Será una actividad muy divertida. Este juego de interpretar a otras personas, ¿sabes cómo se llama? Se llama Juego de Roles. Este juego te ayudará a reflexionar desde el lugar del otro sobre la toma de decisiones y comprender lo que ello implica. Te explico un poquito más. Cuando representas otros roles de otras personas o de tu familia, puedes conocer cómo se siente estar en el lugar del otro y comprender su manera de pensar y lo difícil que puede ser tomar decisiones desde su posición. Por ejemplo, ¿alguna vez has intentado ponerte en el lugar de otra persona? Tal vez de tu mamita o de tu papito, sobre todo cuando tienen que tomar una decisión, como organizar su trabajo en casa. O fuera de casa, atender a sus hijos e hijas, cómo hacer los pagos de los servicios, de los estudios, tal vez tomar la decisión de mudarse a otro lugar, de hacer una compra grande. Mira, ¿cuántas decisiones debe tomar tu familia? ¿Te imaginas lo que deben sentir? Hoy vamos a experimentar. Sigamos. Ahora te invito a explorar con tu voz y tus gestos la representación de los personajes de tu familia, es decir, cómo ellos hablan y cómo ellos expresan con su cuerpo cuando realizan algunas acciones. ¿Qué vamos a hacer primero? Explorar con tu voz y gestos la representación de personajes. ¡Empecemos! Para iniciar este juego de roles puedes pensar en esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decidiera hacer las cosas del trabajo de mi mamá o de mi papá? Tal vez mi mamita es enfermera y en estos momentos de pandemia tiene que trabajar muy duro y luego llegar a casa y tener que tomar en cuenta todos los protocolos para no contagiar a su familia. O tal vez te has preguntado qué pasaría si hoy decidieras ser costurera como mamita tal vez, que cose todo el día para llevar el sustento a su familia. O tal vez, ¿qué pasaría si decidieras hacer el trabajo de papá, que es profesor y está todo el día recibiendo trabajos de sus estudiantes? ¿O te imaginas ponerte en el lugar de papá, que es doctor y tiene que tomar muchas decisiones en estos tiempos difíciles de pandemia? Ahora vamos a ponernos del otro lado. ¿Qué pasaría si hoy mamá y mi papá decidieran hacer las cosas de mi colegio? ¿Qué otras preguntas se me ocurren? A continuación, te proponemos interpretar a tus familiares para que explores con tu voz y gestos la representación de personajes. Para ello te invito a pensar en tus familiares tomando decisiones sobre la casa o el trabajo para que puedas representarlos. Puedes usar las frases divertidas o serias que suelen emplear. Por ejemplo, mi casa está de cabeza. No soporto ver mi casa desordenada. No tengo idea de qué voy a cocinar hoy. Tengo mucho trabajo que hacer hoy. Tengo que sacar las cuentas. Voy a poner mi música favorita. Estoy segura que en la familia utilizan diariamente muchas frases divertidas y también serias. Es importante identificar las características de los integrantes de tu familia y los roles que cumplen cada uno de ellos en tu hogar para representarlos usando sus gestos y su voz. Esto les ayudará a conocer cómo se sienten, estar en su lugar del otro y comprender su manera de pensar y lo difícil que puede ser tomar decisiones desde su posición. Ahora observa o recuerda sus formas de caminar y de hablar. Los gestos que repiten con las manos, cuando conversan, o alguna frase que repiten con frecuencia en casa. Ahora hazlo tú. Utiliza tu voz, gestos y movimientos para imitar al integrante que hayas escogido. Sé que lo harás muy bien. Puedes utilizar algunos implementos como por ejemplo zapatos, sombreros, chalina o algo que represente sus características. Pídele a tu mamita o a tu papito o a tus familiares que te ayuden en esto. También puedes invitar a una tía o a un tío. Como por ejemplo, soy la tía Cecilia y les cuento que el fin de semana todos vamos a ir al parque a hacer ejercicios para mantenernos sanos. Este es solo un ejemplo. También podemos hacer ejercicios en casa. Ahora sí, ¿ya estás listo o lista? Es momento de representarlos. También puedes proponerle a tu familia hacer este juego de roles y divertirse juntos intercambiando los papeles. Ellos también pueden ponerse en tu lugar. Ahora que ya has identificado los roles de tu familia, puedes registrar tu actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un dibujo, un texto escrito, un audio o un video. Y luego le envías a tu maestro o maestra. Recuerda que puedes representar el rol de todos los integrantes de tu familia. Al terminar esta actividad, vamos a reflexionar. Contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta actividad. Y guarda tus respuestas en tu portafolio. ¿Cómo te sentiste jugando a decidir por otra persona? ¿Qué aprendiste en esta actividad que te ayude a pensar en la importancia de las decisiones y sus consecuencias? ¿Por qué es importante que todos tomemos mejores decisiones en familia? Finalmente, no olvides evaluar tus aprendizajes. Si lograste explorar y experimentar con gestos y con la voz para el proceso de representación de los personajes, para ello has debido identificar antes las características de los integrantes de tu familia y los roles que cumplen cada uno de ellos. Muy bien, guarda tus dibujos y tus anotaciones en tu portafolio y no olvides enviarle un audio o video a tu profesor o a tu profesora de la actividad realizada el día de hoy. Nos vemos.